¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este jueves ya 28 de noviembre de 2024. Y bueno, hoy hace apenas unas horas se dio a conocer que murió pues Silvia Pinal. Teníamos que comentarlo. La última diva, dicen, de el cine de oro de México. 94 años, la verdad, pues ya casi un siglo. Muy enfermita y todo, y la estaban tratando de mantenerla con vida, pero bueno, el cuerpo finalmente cede cuando ya, imagínense usted, el mismo hígado, el mismo pulmón, el mismo corazón, 94 años, 90 años, 9 décadas, todo lo que no vio la Silvia Pinal, que además hay que decirlo, ella destacó más bien por esta película de Viridiana, que dicen que se lo trajo a México. Sí, ya hay nuevo fiscal. Sí, Pati, ahorita vamos a platicar de eso. Viridiana, que se la dirigió Luis Buñuel, que se tuvo que traer una copia aquí porque podía ser censurada por el Vaticano, ¿no? Una película muy fuerte, pero creo que es de sus obras magistrales, vamos a decir, de la época. Y donde despunta prácticamente, ya no vista nada más como una belleza, una. Pero tiene muchas también películas, sobre todo de comedia, con una larga trayectoria. Bueno, fue, si no mal me recuerdo, fue hasta senadora o diputada, senadora creo que fue, o diputada federal por el PRI, pues, porque todos eran del PRI. Así como ahorita, que todos son de Morena, pues todos eran, hasta los artistas eran del PRI. Así como está ocurriendo, exactamente igual allá en los 70s, 80s, igualito. Se casó de hecho con el gobernador de Tlaxcala, un señor bien feo, por cierto, pero con harto dinero, seguramente. Nunca ejerció de primera dama, pero Tulio se llamaba, Tulio Hernández, me parece que se llamaba. Bueno, se casó como 5 veces, lo cual está bien. Y bueno. Pues ya falleció y ahorita va a empezar obviamente la rebatinga por la herencia, porque pues si no muere pobre, ¿verdad? Murió, dicen que tiene una buena fortuna, aunque ella había declarado que ya había dejado todo en un testamento y que pues supone ella que no habría problemas para la repartición de los bienes. Bueno, ¿qué pasó hoy? Pues sigue todavía el efecto del tema de Trump y de Claudia Sheinbaum. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, emitió un comunicado donde dice o asegura que las caravanas no están llegando a la frontera norte de México. Le quiero decir que eso que dijo Trump ya se están tomando cartas en el asunto. Dos cosas, que es Marcelo Ebrard el que los está impulsando. Bueno, sobre esto dice que en la frontera norte se implementó una gestión humanitaria, dice, para atenderlos en el territorio nacional. No han llegado allá a la frontera norte. Y dijo que las movilizaciones colectivas son oportunamente atendidas de forma integral, incluidas opciones de protección internacional en nuestro país y el retorno voluntario o asistido a sus países de origen, salvaguardando en todo momento sus derechos humanos. Lo cual es mentira, ¿verdad? Sabemos que ahorita está apretando ya el Instituto Nacional de Migración para evitar que sigan avanzando estas caravanas que se van disolviendo porque, bueno, se van desalentando la caminada, nadie les ayuda justamente para que ellos desistan. Eso no es humanitario, ¿verdad? Les han ofrecido en algunos albergues, no quieren ir, obviamente, porque nada más los van a entretener. Ellos quieren llegar a Estados Unidos. Lo que les deben de hablar muy claramente es decir, no van a poder entrar a Estados Unidos. Quieren quedarse en México o regresarse a sus países. Solo esas son dos opciones. O sea, a Estados Unidos no van a poder entrar. Y ahorita con Donald Trump, menos. Y nosotros no los vamos a dejar que vayan allá porque nos complican la relación con los gringos, que son nuestros principales socios. Así que háganle como le hagan, pero pues no les jueguen la cabeza así de que no, vayan y que ahí, para que llenen su solicitud en el CBP, CBP One, perdón. Todo ese es puro rollo que les están tirando, no los van a ayudar, por supuesto, los están dejando al abandono, los dejan ahí
tirados, van enfermos, van familias. Y bueno, así como que digas tú una estrategia humanitaria, no. Ojalá que el nuevo, porque todavía no se ha ido, pues, el Garduño, Francisco Garduño, que es al que le pasó el accidente de los 40 muertos allá en el norte, en Ciudad Juárez, creo que fue, que se quemaron encerrados. Bueno, ni lo corrieron al tipo. Del tipo dicen que va a firmar cada 15 días, pero ¿y eso qué? Todos en libertad. Fue un multihomicidio, dirían, ¿no? Y bueno, pero ya sabe usted aquí en el México que no pasa nada. Y bueno, dice que sí, que se respetan los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, etcétera. Yo creo que la idea es, háblenles claro, no van a poder pasar. México pueden encontrar, les digo que hay, por ejemplo, de lo que mucho habla y mucho se ve, es los venezolanos, por ejemplo. Hay venezolanos que dicen, bueno, yo sí me quiero quedar ya en México, porque no voy a poder atravesar Estados Unidos. Y se han estado empleando, ¿eh? O sea, buscan trabajo, buscan qué hacer. No ocurre con el resto de los migrantes. Pues debe ser la idiosincrasia, ¿no? Pero los venezolanos yo creo que aprecian el hecho de que están en un lugar donde pueden moverse, pueden hablar, pueden decir, pueden trabajar, pueden comprar más, pueden comer más cosas. Pasa lo mismo también con los cubanos, a diferencia de los otros países centroamericanos. Pero bueno, si se quieren quedar en México, bueno, si hay trabajo en México, la verdad, no es que le estén quitando a los mexicanos trabajo. Hay trabajo, nada más hay que encontrarlo. Que no son muy bien pagados, que sí están del nabo, pues también, pero trabajo hay, ¿no? Bueno, entonces dice que no están pasando, no están llegando a la frontera norte, y eso les está avisando de que van a intensificar y están intensificando. Ya ahorita le voy a dar unas notas, ya están haciendo redadas, cateos en casas de seguridad, que ellos saben quién. Hasta un funcionario del ayuntamiento tenía una casa de seguridad para poner ahí a los, como traficante de seres humanos, ¿no? Les daba ahí albergue en lo que esperaban para embarcarlos y los llevaban los otros traficantes. Bueno, y ya finalmente, adiós a los órganos autónomos, siete órganos autónomos ya le dieron la estocada final. Se va el INAI, ¿no? Que es este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por cierto quemaron a varios ahí en la oposición, pues les fue sacando Luisa María Alcalde, Zoe Robledo, todos morenistas ahora, el propio Monreal y Javier Corral, que fue gobernador de Chihuahua. Javier Corral fue uno de los que impulsó muchísimo lo del IFAI, así nació y luego se hizo INAI. Él fue uno de los grandes promotores del IFAI. Bueno, tengo que reconocerlo, me cae mal el señor, pero tengo que reconocer que fue congruente. Él votó en contra. El único morenista, dicen que echa lumbre a Adán Augusto, porque dice, no, 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 no. Pues entraron por 86, gracias a que compraron más de la diputada, senadores de la oposición, pero de ahí Corral dijo, tengo que ser congruente, yo fui uno de los que impulsó el INAI y pues voy a votar en contra. Y lo fue, lo dijo, y que se enojó Adán Augusto, que ya sabe usted, está en calidad de virrey o de rey en el Senado. Bueno, se va también el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, se llama Coneval. Fíjense, eso se lo van a pasar al INEGI. El INEGI está encargado de hacer encuestas y hacer los censos, el censo de población, económico, el censo agropecuario y las encuestas. Es una fotografía de cómo está el país. No analiza los resultados de acuerdo a las políticas públicas. Eso lo hacía el Coneval. Coneval le decía al gobierno, oye gobierno, fíjate que tú estás dando estos programas sociales y gracias, se los acaba de decir el Coneval, gracias a estos programas sociales, tantas personas salieron de la pobreza extrema. O sea, eso hacía el Coneval diciendo, es una buena política pública el repartir dinero contra los niveles de pobreza, o sea, cruzaba las informaciones del INEGI, se hacían cuestiones en campo también,
Y eso es lo que hacía Coneval. Esto pues ya no se hará, ya no se sabrá si las políticas públicas están dando resultados para abatir el rezago, la marginación, la pobreza. Bueno, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu se llama. Y bueno, dicen que se van a ahorrar 4.422 millones de pesos, que va a ser destinado al Fondo de Pensiones del Bienestar. Casi no es nada. Dicen es el 0.01% de todo el presupuesto. O sea, no es nada. Y bueno, ahí dieron sus argumentos la oposición, los mismos del PRI. Y qué decepcionante, la señora Malú Mícher, yo la tenía en un alto concepto, pero a partir de que se fue a Morena y los obligan a hacer agachados y levantadedos y sometidos. Es una señora que luchó por el tema de la igualdad de género, todos estos temas. Ahora salió a decir que no, pero mire cuánto gasta y que uno de los consejeros de INAI se fue de francachela, ¿no? Que fue con el sexenio de Peña Nieto. Pues córranlos, cámbienlos, quítenles, pero no desaparezcan en el organismo como tal. Es decir, los corruptos son las personas, no la institución. Entonces aquí le dieron un plumazo, porque obviamente eso, dicen, va a pasar a la Secretaría de la Función Pública, que va a estar la señora esta Raquel Buenrostro, que es súper de confianza de López Obrador, y me imagino que también ahora de la presidenta. ¿Y usted cree que van a transparentar algo que les incomode? Pues no lo van a hacer. No, 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 no va a ocurrir. Bueno, y le digo por qué ya México está haciendo acciones para que las vea Donald Trump, que no se vaya a decir. Sucede que hoy hicieron un operativo en la Ciudad de México. Todo mundo conocía ahí en la Plaza de Isasaga. Se llamaba México Mart. Dice, decomisaron de puro contrabando chino. Ya lo habían un día, ya habían hecho un cateo y ya había intervenido el gobierno de la Ciudad de México, y luego lo volvieron a abrir y vuelve otra vez. Es un puro contrabando. Dice, entre calculadoras de Hello Kitty, perfumes, aparatos electrónicos y hasta drones, fueron algunos de los artículos decomisados durante un cateo al interior de la Plaza de los Chinos, llamada México Mart, ubicada en Isasaga 89, en la calle Nezahualcóyotl, en la alcaldía Cuauhtémoc. No sé si ustedes alguna vez fueron a esta calle de Isasaga. Ahí también vendían ropa. Supuestamente era la ropa que todavía no tenía marca, y obviamente la encontrabas más barata. No sé si era de contrabando o no de contrabando. Me tocó ir a comprar. Era muy barato, realmente, porque decían, son las que se venden en Liverpool, se venden en Palacio de Hierro, etcétera, o no sé si eran contrabandeadas o clonadas, quién sabe, pero salía bien barato. Bueno, fueron 32 elementos de Infantería de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue un operativo contra la piratería en esta Plaza Comercial México Mart. Y bueno, esto lo da a conocer la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard. Y dice, es para controlar el comercio, en el marco, dice, del Plan México para controlar el comercio exterior, en colaboración con el INPI, dice, para inhibir este comercio ilegal que ha ingresado al país. Tres trailers, dice, fueron llenados con bolsas negras y cajas que estaban marcadas con un sello con la leyenda mercancía asegurada. Ninguno tenía cómo comprobar la compra. Todo fue llevado a las oficinas de economía, no hubo detenidos, cosa rara. Los comercios chinos, estos que estaban todos los comercios chinos, fue clausurada en septiembre apenas, todavía estaba López Obrador, por autoridades administrativas de la Ciudad de México, pero después fue reabierta. Y dice que, de acuerdo con lo que dice la Secretaría de Economía, este operativo fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se decomisaron 88 mil piezas de contrabando que fueron aseguradas y serán destruidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Se afirmó que este operativo es el inicio, de lo que va a ser toda una, ahora sí que cacería de contrabando ilegal y que en gran parte son chinos. Cuidado porque también puede ocurrir en las ciudades. Ustedes ya vieron aquí muchas plazas chinas, en el centro está invadido todos los negocios ya son chinos y no se sabe qué es legal, qué no es legal. Ahí hay cosas clonadas, ¿no? Que son de marca, ponen la marca, pero son piratas. Y también lo que anunció Marcelo Ebrard es que, pues como que ya es la segunda vez que ocurre en esta plaza, y pues que va a aplicar la extinción de dominio. Es decir, le van a quitar los inmuebles a los propietarios por ser recurrente, dice ya, que los hayamos, dice que la tercera vez, dice que los hayamos encontrado que están rentándole para vender contrabando, dice, pues ya en la tercera ocasión, dice, pues ya no es como que no sabemos a qué se dedican, ¿verdad? Entonces dice que les van a aplicar la extinción de dominio. ¿Y qué es esto? Es un mensaje para los Estados Unidos, incluso para Canadá, para decirle, miren, estamos contra los chinos. Dos mensajes que se están mandando en estos momentos. Estamos deteniendo a los migrantes, estamos desarticulando bandas de traficantes de seres humanos y estamos combatiendo el contrabando chino. O sea, estamos contra China y estamos contra los migrantes. ¿Alguna otra cosa, señor? Así les va a decir. Bueno, ¿qué pasó en Tapachula? Fíjese, pues hubo un enfrentamiento ya aquí en Chiapas, un enfrentamiento armado, pues dejó 2 muertos y 6 heridos, un militar y un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Fue este problema. Fue debido a que reciben una llamada anónima, alertan ahí a las autoridades sobre la presencia de un grupo armado en una bodega cercana a este lugar que conocemos como Viva México. Se hace el operativo con el ejército, la Guardia Nacional, la Armada, la Policía de Investigación. Llegan al lugar y los reciben con disparos. Se da un intercambio ahí de balazos y ahí pierde la vida este agente de la Policía de Investigación, adscrito al grupo antisecuestro, y un militar. 6 personas más resultaron heridas, fueron trasladadas de emergencia al IMSS por parte de paramédicos de la Cruz Roja y personal de protección civil. Y bueno, el lugar permanece bajo resguardo mientras se llevan a cabo las investigaciones. No hay detenidos. Y bueno, se hicieron también un acordonamiento para realizar cateos ahí donde fue el lugar. Pues para esto, para ver, ya empezar a dar golpes, a los malosos. Bueno, ¿y qué le digo? ¿Por qué le digo que ya se empezó a actuar para frenar el tema migratorio? Porque también ahí en Tapachula catearon 4 inmuebles, 4 viviendas y detuvieron a 2 personas por el delito, pues obviamente de tráfico de personas. Ahí fue detenido Josué Porfirio Cárdenas Molina, alias Pilo, que dicen que fue funcionario del Ayuntamiento de Tapachula, imagino que en la administración pasada, ¿verdad? Y José Alejandro Ibarra Sánchez, están acusados por los delitos de introducción, albergue y transporte de personas con el fin de evadir la revisión migratoria y también asociación delictuosa. Esta figura jurídica que es lo que impide que puedan salir en libertad. Hubo un despliegue ahí policíaco ejecutando las órdenes de cateo. Ahí rescatan a 50 migrantes. Se dedicaban al servicio de hospedaje. Continuaron con el operativo en 2 domicilios más, que en la misma zona del centro de Puerto Madero. Si, no se conoce si ahí había también personas resguardadas. Se hallaron también 2 vehículos relacionados con el tráfico de personas, estos de rediles, le digo, y este señor Josué Porfirio Cárdenas Molina, alias Pilo, fue servidor público del Ayuntamiento de Tapachula. Ni modo que no supieran a qué se dedicaba. Bueno, se tuvieron cerradas ahí más de 10 horas las calles aledañas, y bueno,
es lo que pasó hoy, lo de Viva México, donde realmente, lamentablemente, hubo dos fallecidos y seis heridos por un enfrentamiento y este cateo. Puede ser que ya van a empezar a apretar justamente como deben apretar, es decir, cómo se acaba la migración, pues no poniendo ahí una barrera de soldados que llegan nada más a posar, sino con investigación y con inteligencia, dónde se están quedando, quién los metió, dónde los resguardan, que les dan alimento, les dan comida, les dan esto, les los esperan, los ponen en un camión de red. Digo, van soltando billete, ¿verdad? Bueno, pues todo eso hay que investigarlo, las autoridades involucradas. Ya cayó una alcaldesa, en el Estado de México. Sería bueno que empezaran a caer también, pues como estos, ¿no? Un exfuncionario, municipal, pero también del lado de migración, del lado de del mismo ejército, porque pues estos no se dedican así nada más porque son muy valientes, sino porque hay complicidad, ¿no? Bueno, y en la Concordia, fíjese, pues llegaron los militares. Esto es en una comunidad que se llama, en varias comunidades que se comunica, Paraíso, Ramal, Común, Ranchería, Corazón, Nayarit, por mencionar algunas. Sucede que entran, patrullan, el ejército mexicano llega y la Guardia Nacional llegan y patrullan. Bueno, pues ahora, como hay otra vez amenaza de que los van a desalojar, ya los habían desalojado el año pasado, regresaron. ¿Qué hicieron? Pues bloquearon, o sea, retuvieron a los militares y le dijeron, no, queremos que se queden aquí de manera permanente y que cuiden estos lugares porque nos empiezan a cobrar, nos hacen cobros de piso, nos empiezan a exigir que vayamos a bloqueos, no nos dejan trabajar, ya estamos hartos y bueno, pues los tuvieron ahí, porque dice, mandan a los de la Marina y a los militares, pero llegan y se regresan, dice. Les tapamos, dice, el paso porque queremos que nos apoyen con la tranquilidad en el lugar. Pues son de los que les dice, no se vayan, aquí quédense. Y fue este bloqueo en el Ejido Paraíso, a la altura de la gasolinera. Iban de regreso y pum, les bloquean el paso y les dicen, se quedan aquí y nos cuidan a nosotros. Solo están participando en este bloqueo hombres, los niños y las mujeres las mantienen bajo resguardo en sus viviendas, porque lo que quieren es regresar a la normalidad, vivir en paz y regresar a trabajar, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Dice que por los grupos estos del crimen organizado, por momentos les cortan la luz, ellos van porque la CFE no entra. Llegan y ellos mismos reconectan, también la telefonía, ellos mismos reparan las cosas para que puedan estar comunicados. Pues ya tuvieron drones sobrevolando en toda esta zona. Entonces temen que pueda suceder algo similar como les ocurrió el año pasado, que tuvieron que salir de sus viviendas. Y bueno, porque iban a ser reclutados. Les avisaron que iban a ser reclutados por el crimen organizado y me prefirieron huir. Regresaron y bueno, con estos patrullajes un poco disuasivos, pero ya volvió otra vez el run-run de que van a regresar, de que mire que van a pasar otra vez aquí, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, pues ya les dijeron, ahora se quedan aquí. En Garrote se me dijeron. Bueno, y lamentablemente pues otro feminicidio, creo que ya vamos en el número 35. Se trata de una adolescente de 15 años. ¿Qué fue lo que pasó? Esto ocurrió en Occhuc, en un paraje que se llama Pastontijá. Sucede que la muchacha llegó a su casa en la madrugada del 26 de noviembre, toda golpeada. Estaba en concubinato con un muchacho de 22 años, que una niña de 15 años. No creo que haya sido así como que me huyo del novio. Debió haber habido esto que pasa mucho en estas comunidades de vender a las niñas para que se casen o se junten con alguno de ahí de la comunidad. Llegó toda golpeada, la llevaron al hospital de las culturas
y lamentablemente falleció debido a los golpes. ¿Cómo serían estos golpes que no le pudieron salvar la vida? Ya la fiscalía obviamente está llevando las investigaciones y ojalá detengan a este otro, a este hombre, que 22 años, joven también, que es el sospechoso de haberla privado de la vida, ¿no? Dejarla herida. Todavía llegó caminando la muchacha a al lugar de sus papás para quejarse y ahí la llevaron al hospital. Es lamentable, triste que todavía siga pasando estas cosas, que no se detengan. Algo no está bien, algo no estamos haciendo para comunicar que estas cosas es un delito y que se castiga con la cárcel. No se ha entendido porque creen que pues no les va a pasar nada. O sea, ese es el imaginario. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque no me va a pasar nada, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿qué le digo? Pues hoy, durante todo el día, hubo un procedimiento, un proceso ahí en el Congreso del Estado. Renunció primero el diputado Jorge Yave Navarca, tomó posesión ¿cómo le llaman? Su suplente, Óscar Trinidad, como su suplente, y luego de ahí mandaron una terna para nombrar al nuevo fiscal, y bueno, finalmente fue nombrado Jorge Yave Navarca como nuevo fiscal general del estado de Chiapas por 9 años. Juan Marcos Trinidad se llama su suplente, y con eso pues ya queda nada más el puesto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Vamos a ver quién, hablan de ahí un señor, alguien de apellido Macías, que no es Carlos Macías, no es el cantante, que asumiría el puesto de seguridad pública. Vamos a ver qué tanto, y con esto ya cerraría todo el gabinetazo, como dice, para que el 8 de diciembre pues todos entren ya a trabajar. Quiero decirle que Jorge Yaven pues recibió el beneplácito en un post. Previamente ya Eduardo Ramírez había mandado en otro post un mensaje así como: me reuní con Jorge Yaven, una persona que está haciendo reformas. Hay varias iniciativas para hacer reformas a todo el tema de seguridad. Y dijo: bueno, es de todas mis confianzas. Y bueno, ya estaba mandando mensaje que era él el que iba a estar en la fiscalía. Regresa a la fiscalía y pues dicen que su primera actividad es concentrar a todos los ministerios, todos los fiscales de distrito. Va a haber una purga, va a haber una limpia ahí, y a ver, ojalá ahí el fiscal, al momento de tomar posesión, dijo que su reto va a ser devolver la paz y la confianza en esta institución. Dice: la justicia, Chiapas merece paz y vamos a trabajar para que las horas serenas retornen a este maravilloso estado. Haremos cumplir la ley con profesionalismo, decisión y siempre a la altura de las circunstancias que existe el pueblo de Chiapas. Bueno, pues así sea, y ojalá que desde el primer momento en que asuma Eduardo Ramírez, pues se empiece a ver ya los cambios. Aunque yo insisto, se están viendo ahorita estos operativos donde están participando Guardia Nacional o la Marina, el Ejército, y hay ciertas estrategias que están implementando a nivel federal. Yo creo que ahí se van a alinear para entrarles todos en montón. Y bueno, hoy justamente Eduardo Ramírez fue al Senado de visita. Y bueno, ahí le dieron un fuerte aplauso a todos sus excompañeros. Muchos de ellos repitieron y lo recibieron con aplausos a Eduardo Ramírez. Y vamos a ver, la esperanza pues es lo último que muere, y ojalá se vaya componiendo este estado. No hay que tener, no hay que creer que ya el día 9 ya todo está corregido, ¿no? Sino que va a llevar tiempo. Esto se descompuso en los últimos 4 años
Y recomponerlo, pues iba a llevar su tiempo, aunque él dijo, en un año yo tengo que tener ya las riendas de este estado. Bueno, Paco dice, buenas noches, que me mandó video de ayer, jaja, este Facebook de plano, dice, ya llegó el líder del cártel de Chiapas, dice, a la fiscalía de nuevo, dice. Minerva, buenas noches, Fulvia, saluditos, Angelina, saluditos. Junior Pérez, esa señora no tiene credibilidad de lo que informa. Dice, ay, gracias por estar aquí, JR. Alba Palacio, saluditos. Ever Maza, buenas noches. Miguel Quiroz, saludo desde Palenque. Pero Garduño dice, está ungido como cualquier morenista o cualquier político corrupto que se pasa al bando de Morena. Así que eso de ir a firmar cada 15 días, puro trámite, sí, para que vean que no lo han exonerado como lo hicieron con los Junes. Ay, sí, lo de los Yunes estuvo terrible, ¿no? Luz Angelina, buenas, Miguel Trujillo. Conozco a los hermanos venezolanos que están trabajando mientras esperan su cita. Que así sigan. Sí, es lo que me han comentado, fíjate. Y he platicado con varios de ellos. Vienen a trabajar, quieren mejorar. Están saliendo de su país porque viven re mal, ¿no? Dice, próximamente llegarán los del INEGI a censar la zona de los Altos de Chiapas, ahí donde hay bloqueos. No, hombre, son muy conflictivas por usos y costumbres. Cuando ven que el personal del INEGI está encuestando, pues los van a secuestrar, los van a amarrar, ¿no? Porque ahora depende de ellos los apoyos que reciban del Coneval, dice. Oscar, saluditos. Lidia, saludos. Ángela, Alberico, Gloria. Roberto, buenas noches. Paco dice, no solamente Marcelo Ebrard hace esas dos llamadas para Estados Unidos y Canadá, sino también para la sociedad mexicana. Extinción de dominio en la Ciudad de México, que fue aprobada hace muy poco, si le van a quitar la propiedad a los dueños porque ahí reincidió en algún delito, es correcto. Imagínense que por ser buena onda y tener compasión de los migrantes, les damos empleo a uno de ellos, llegará migración, en una ocasión, en la segunda nos vuelven a caer y en la tercera ya nos quitan el negocio local o el propietario. Y uno se queda embarcado. Exactamente, por eso yo creo que los que se van a quedar algo tienen que hacer su trámite y el gobierno federal debería decir, a ver, vamos a acelerar el trámite. ¿Quiénes son los que se quieren quedar a trabajar en México? Bueno, yo les digo, hay muchos venezolanos que dicen, bueno, si no puedo entrar a Estados Unidos, me quedo en México trabajando, no hay problema. Pero que faciliten la forma de mantenerse de manera legal para que tengan obviamente un trabajo. Dice, lamentablemente usos y costumbres son vendidas estas niñas, dice, pues para procrear una familia, pero lamentablemente no las compra un jovencito de su misma edad, sino las compra ya un hombre mañoso vivido, dice, sí, bueno, pues este tenía 22 años, el chamaco. Saludo siempre con los mismos bandidos y sinvergüenzas que quedan en los mismos puestos, dice. Hola, hermana, ¿cómo estás? Desde el fraccionamiento del Valle, hola. Dice, ojalá Yabe Navarca haga una investigación sobre la muerte, ay Dios, ¿de qué? Del exdirector de la Policía Municipal de Berriozábal, sí. Lo nombra y nombra a muchos políticos. También tome cárcel en el asunto con referencia a la gente que violó a su compañera. Ambos trabajaban para la fiscalía y ojalá haga una buena limpia, aunque se vale soñar, dice. Sí, hombre, esa, bueno, queda como claro que la amenazaron, a la muchacha o les ofrecieron dinero, lo que haya sido, pero casual, no solo retiró la demanda, sino que además en el último boletín que emite la fiscalía ensalzan a este personaje, que es uno de los que tenía el mando, ¿se acuerda cuando balearon a los del Poder Judicial, que iba una camioneta, creo que fue por el Libramiento Sur, y que les balearon las llantas? Bueno, creo que gente de él, o que él ordenaba, era esta persona, ¿no? Hola, buenos miedos, o sea, estamos atiborrados de chinos. No, ya somos chinos aquí todos, todo el centro, a mí me. Yo fíjense, casi no voy al centro, me apanica mucho, primero por el tráfico, y luego porque me han pasado dos, tres incidentes ahí que yo voy con mucho cuidado, pero todas las tiendas, todas las tiendas llenos de chinos, dice. Están las combis, dice. Ay Dios, ahí en Tuxtla están las combis de un chino, dice. Y no estamos en contra de los chinos, ¿no? Sino que entren de manera legal, que entren con
sus productos, bueno, estamos atiborrados de carros chinos, ¿no? También motos chinas, todo chino. Pero bueno, así están las cosas. Les aviso, mañana no tengo la certeza de poder transmitir. Si transmito, pues ya, qué bueno. Pero tengo una reunión a las 8 de la noche. No sé si me vaya a dar tiempo de regresar. Es una reunión de trabajo, entonces tengo que estar pendiente ahí. Pero bueno, si no, pues los miraré yo el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Descanse, por favor, y cuídese usted mucho. Buenas noches.